This is The Roman Show. Rodolfo Román para The Roman Show aquí en Ciudad de México con el entrenador de los Brown Breakers, el señor Raúl. Raúl, gracias por su tiempo y le agradezco, ¿no?, tenerlo aquí en su casa donde entrena tremendos peleadores de México. Muchísimas gracias a ustedes por el interés. Pues sí, aquí en el centro de México entrenan varios peleadores y talentos de MMA. ¿Cómo comenzó el Brown Breakers, el gimnasio, ya que poco a poco se está creciendo la popularidad en México de artes marciales mixtas? Realmente nosotros comenzamos de muy abajo, de entrenar literalmente en la calle, sin estructura, sin recursos, y gracias a la expansión del deporte hemos podido lanzar varios peleadores que han tenido éxito, y eso ha promovido el crecimiento del MMA de nuestro equipo y del país en general. Es un deporte que está en plena expansión y que es el futuro para mí de los deportes de combate, ¿no? ¿Cómo comenzó usted en este deporte? Bueno, yo desde muy niño entrené boxeo, karate, taekwondo. Estuve haciendo kung fu muchos años y llegué a ser instructor desde los 90. Después tuve que emigrar a Estados Unidos, estuve algún tiempo allá y allá conocí con mi maestro las artes marciales mixtas, el MMA ya como tal. Y después regresé a México y abrimos la primera escuela en el 2004, 2005 más o menos. Y de ahí para acá venimos haciendo ya artes marciales mixtas. No, el gimnasio que estamos aquí en Ciudad de México, ¿es el primero que usted abrió o se abrió otro? No, comenzamos con una escuela muy pequeñita en Iztapalapa, que es de donde nosotros venimos, que es una delegación de las más populares, ¿no? Más marginadas también. Comenzamos con una escuela muy pequeña. Y poco a poco fuimos creciendo hasta llegar al punto de ahora que tenemos unas 20 escuelas en el área metropolitana. ¿20 escuelas, pero a este nivel de grande o más pequeñas? Más pequeñas. Esta es una de las escuelas más grandes. Hay otras dos o tres como de ese tamaño, pero las demás son escuelas más pequeñas. ¿Por qué nombre Bone Crushers? ¿Por qué el nombre del gimnasio? Cuando comenzamos con las artes marciales, nos tenemos un estilo de pelea que viene de artes marciales tradicionales. Nosotros tenemos una base de artes marciales tradicionales donde mantenemos la disciplina, el respeto, la constancia, la necesidad de superarse. No solo ser efectivo en la pelea, sino ser efectivo en la vida cotidiana. Esa es parte de la mentalidad que manejamos de los peleadores. Y queríamos hacer un equipo de competencia que tuviera un nombre de competencia. Y entre los más viejos del equipo decidimos ponerle Bone Breakers porque sonaba mucho a uno de los grupos de música que nos gusta. Por eso de abajo estaban tocando Metallica, Pantera. Sí, venimos todos de la cultura urbana juvenil, de las influencias del punk, del metal, del thrash. Entonces, nos sigue gustando, ¿no? Seguimos siendo y tenemos mucho la influencia de la cultura urbana de los jóvenes. Ahora, todos estos peleadores vienen de Ciudad de México, afuera de México. ¿Cómo usted tiene el ojo, ¿no?, para coger, vamos a darle una oportunidad a este peleador? Nosotros le abrimos las puertas a todos y nuestros peleadores son el 90% de México, crecidos o entrenados en México. Y le abrimos la puerta a cualquier joven. Nosotros pensamos que todos los seres humanos tienen la posibilidad de desarrollar sus capacidades. Lo que necesitan son métodos adecuados. Entonces, nuestra escuela lo que te da son sistemas o métodos adecuados para desarrollar tu potencial. No todos van a querer pelear. Puedes tú solamente aprender y puedes solamente hacerlo por salud, por disciplina, por equilibrio emocional. Puedes hacerlo solamente como un reto personal, sin necesidad de que tener que competir en profesional. Pero si lo que quieren es competir en profesional, nosotros también tenemos el método, el sistema para guiarlos lo mejor posible. Y ahora, ¿cuánto tenemos a Eric, que compite en la UFC, otras personas que tiene? Bueno, de primero que estuvo compitiendo en UFC es Dodger Montaño, que está aquí, que yo creo que este año va a pelear en UFC otra vez. Perry, que es su hermano. Está Danny, que estuvo en el TUF, el Ultimate Fighter en el 2, en Latinoamérica, segunda temporada. Y han salido algunos muchachos que han salido de este gimnasio y que han llegado también a UFC. Y detrás de ellos vienen por lo menos una veintena de profesionales, como los que tienes en esta clase. Y tenemos como unos 50 amateurs, que son talentos que están desarrollándose para ser profesionales en un futuro. ¿Y localmente hay promociones en México? Sí. Explíqueme un poco de eso para que las personas de Estados Unidos entiendan, porque también cómo los mexicanos están promoviendo el deporte. Sí, en México existen varias ligas, hay unas importantes como Extreme Combat,
que tiene ya 20 y pico eventos, casi 30 eventos, ¿no? Y son una necesidad, un escaparate importante de promoción para que los peleadores se fogueen, para que tomen experiencia necesaria y después puedan hacer cosas a nivel internacional. Existen unas 4 o 5 ligas en el área metropolitana, Madness, Stream Combat, UFL, que son ligas importantes para que surjan los peleadores. Cuando uno piensa de combate, deporte y México, siempre uno piensa boxeo, ¿no? Tenemos De La Hoya, César Chávez, un montón de peleadores, boxeadores tremendos, ¿no? Que han puesto a los mexicanos en el mapa en ese deporte, pero me imagino que hay varias personas que vienen aquí con solo boxeo. ¿Es fácil para que ellos aprendan al resto de las artes marciales, con la lucha, con el jiu-jitsu? ¿Es fácil para los mexicanos entenderlo? Fíjate que yo creo que sí, porque el mexicano y el latino en general le gusta el deporte de combate, le gusta el contacto, suele ser una emoción para él, suelen ser hábiles para desarrollarse. Lo que necesitan son sistemas que puedan mezclarlo de forma adecuada. Aquí tenemos clases solamente de box, tenemos una tradición de boxeo en México que tenemos que aprovechar, a nosotros nos encanta, muchos de nuestros peleadores pues les gusta mucho el intercambio, el striking o el boxeo, entonces aprovechamos toda esa experiencia y la mezclamos de forma armoniosa con las demás artes, con el jiu-jitsu, con el muay thai, con los derribes, con la lucha, y a mí me parece que sí es posible, que sí se puede, solamente hay que hacer algunas cuantas adecuaciones y nos ha funcionado bien. ¿Vienen muchos de Estados Unidos, de Brasil aquí a dar entrenamiento? Sí, hay un montón de seminarios, ¿no? En esta escuela hemos tenido a muchas personalidades, muchos de los mejores entrenadores del mundo incluso, ¿no? Vienen también algunos peleadores latinoamericanos a hacer campamentos de Guatemala, de Venezuela, de Uruguay, y los tenemos aquí. Y para nosotros el espíritu de los latinos, el corazón de los latinos, va a tener un lugar importante en el MMA, como ya lo tiene en el boxeo, como ya lo tiene en la lucha, como lo ha tenido en taekwondo, en karate, en otras artes, ¿no? Porque los latinos siempre tienen ese espíritu guerrero, esa sangre de querer competir y darlo todo en la batalla. En unos 10 años, ¿cómo ven los latinos en el artes marciales mixtas? Yo creo que en menos. Yo calculo que en 2 o 3 años ya vamos a tener los campeones latinos en UFC y en otras promociones. Y vamos a estar cada vez... Viene una generación detrás todavía más preparada y más experimentada que la que hay ahora. Entonces, yo creo que los latinos van a ocupar un lugar muy importante en el MMA mundial. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Te dejo yo. Gracias. This is The Roman Show.